Dígame, dígame. Sí. Tú te acercas de aquí, ¿verdad? Pues yo y que te lo des el pichoncito, ¿verdad? Ahí va una, ahí va una, ahí va una, mira, ahí va una. Nino, pues donde usted mismo viene atravesando, buscando la cañadita de la palma, pero la cañadita arriba, ahí se tiró una ahora mismo. Y la rinconamos, lo vamos a subir por aquí arriba. Bueno, mis amigos y seguidores de esta página, no sé si ustedes han visto el video de unos conejos que yo solté. Eso hace ya aproximadamente año y medio. Ando por estos lugares a ver si lo veo. Y al parecer esto es una muestra de que sí hay. No sé si ustedes logran ver eso blanco ahí. Pero eso, para mí, es pelo de conejo. Y miren esa camita y cómo debe acostarse ahí, ven. Bien hechecita, no sé si se figura bien. Es posible que los conejos estén, porque fue aquí arriba atrás de esa piedra que yo lo solté. Eso es una buena señal. Vamos a ver si podamos lograr alguno, por lo menos verlo. Bueno, sigamos viendo ahí más adelante. Señores, volviendo al tema de los conejos.
Si mal no recuerdo, fue aquí mismo que lo solté. Aquí mismo. Si mal no recuerdo, aquí mismo lo solté. Me acuerdo que se quedaron por ahí en ese matorral. Ahí se quedaron. Y cuando venía subiendo por esta zona, vi como una cama, como un echadero de ellos, hasta pelo tenía. Y reciente. Es reciente, digo que es reciente porque hace como una semana atrás cayó tremenda agua. Y al parecer fue después del agua, porque todavía está como limpiecito ahí, como que no hace tal vez unos 5 días quizás que estuvieron por ahí. Ahí vi los pelos y eso. Quizás no lo voy a poder ver hoy porque ya está pasado de hora para que ellos anden así. Ellos les gusta salir en la mañanita amaneciendo y ya en la tarde oscureciendo. El conejo mayormente anda más activo en la noche. Pero aquí mismo fue. Me di la tarea de venir a ver si veía algún rastro. Hasta el momento no lo he visto, pero hay una pista que más o menos me indica que sí están. Y ahí aproveché la oportunidad, me traje la escopeta a ver si me encuentro con alguna guinea también. Vamos a ver si me topo con algo para no dar el viaje en vano. Bueno, más adelante les reporto los resultados. Vamos a ver si tengo buena suerte.
esa dirección. Cantó una, le respondió. Acá trae más. Aprende el lenguaje de los verdaderos inversores. Ellos suenan guineos para acá atrás de mí y para acá, para esta zona, pero es una barranca como de medio kilómetro para abajo que nadie podía andar ahí. Para allá me cantaron, por ahí abajo me voy a dar una vuelta por aquí para allá a ver qué encuentro y lo voy a regresar para acá atrás mi espalda.
Va una baleada por allá arriba. Pero creo que aquí hay dos. Si los cálculos no fallan. Aquí hay una. La otra debe estar en ese barranco. Allá está la otra.